En 1985, el Papa dijo, al llegar a Iquitos, el Papa es charapa. Creo que él ya se imaginaba que la Amazonía un día se iba a convertir en maravilla de la humanidad. Y hoy estamos en esta tierra que se parece al paraíso. Recientemente, la ciudad de Iquitos, a nombre de toda la selva del continente, recibió el premio que certifica a la Amazonía como maravilla natural del mundo. Esta es la capital más grande del oriente peruano, el nombre que sale cuando se habla de selva. Y es que aquí está el río Amazonas. En Iquitos, en su plaza de armas, en sus avenidas, se respira vida. Aire tibio desde que uno baja del avión y se sube al mototaxi. A esta ciudad solo se llega volando o por río. Vía Pucallpa o Yurimaguas, en increíbles viajes por estos barcos o lanchas que navegan 3 o 4 días por el Ucayali o el Marañón. Las lanchas transportan carga y llevan más de 100 personas. Desde ya les digo que viajar en lancha es algo que uno debe hacer al menos una vez en su vida. La ciudad de Iquitos es encantadora y calurosa como ella sola. Menos mal, siempre hay formas de combatir las altas temperaturas. ¡Ay, compona, y manzana heladita! ¿Y tú vendes así en tu moto? Sí, por toda la ciudad vendo mi moto. Es mi modo de vender, de trabajar. Tengo 2 hijos universitarios y aquí... Así es, que tu cocona va por toda la ciudad. Mi cocona, mi rica cocona, voy a decir. Tomen mi rica cocona heladita, heladita para esta temperatura tan alta. No deje de probar los helados y las raspadillas, que obviamente en el corazón de la Amazonía son de pura y exótica fruta. La parte central de la ciudad está a orillas del río Itaya, pero hubo un tiempo en que por su malecón pasaba el Amazonas. Solo que, caprichos de la naturaleza, el río cambió su curso y hoy pasa un poquito más allá. Hasta los años 70, Iquitos era una urbe, digamos, pequeña. Hoy tiene más de 500.000 habitantes y un movimiento comercial bastante próspero. No son pocos los extranjeros que se han quedado aquí para siempre. En el barrio de Santo Tomás y cerca al bulevar, siempre están los artesanos que te trasladan en un instante a la magia y el color de la Amazonía. La madera, las escamas, las semillas, los cocos, todo convertido en arte, maravillosamente natural. Ayahuasca, la liana de la ayahuasca. Sí, es la liana. Esto se toma para limpiar el cuerpo. Claro. Y te purifica y te quedas todo limpio. Cerca del centro, a un paso de la avenida Próspero, está el mercado de Belén, un lugar que es una selva de gente.
Aquí Iquitos se muestra tal y como es, con todos los ingredientes que le dan ese sabor especial. Aquí la ciudad se pone más selvática. Este es el famoso pasaje Paquito. De arranque, uno se encuentra con todos esos licores famosos que te paran, que te rompen, que te animan y que te hacen disfrutar la vida 7 veces más. La estación de mi banquero en la selva. En esta calle están reunidos todos aquellos que saben curar con la medicina del bosque. En estos puestos, lo mejor de la sabiduría ancestral está en forma de corteza de chuchuhuasi, fierro caspi, coto chupa, uña de gato, wingo y guairuros. También hay infinidad de frutos, plantas frescas y amuletos para curar y proteger. El vegetal tiene una pequeña dieta para que se cure la persona definitivamente. O sea, cuando tomas estas cosas no es que tomas una y ya te curaste, no, es todo un proceso. No, es un proceso, depende de la enfermedad que la persona tenga, ¿no? Claro, no solamente vas a vender por vender. Es igualito, tú vas a un doctor, el doctor te pregunta, ¿qué es lo que sientes? Entonces el doctor te examina y te ve qué es lo que tienes, a base de eso te receta. Igualito somos nosotros, sino la diferencia es que nosotros vendemos plantas medicinales, naturales. Desde hace cientos de años, la gente de la Amazonía confía en la farmacia de la selva. Cada día en el mundo se demuestra que lo natural es mejor. Y así como en la costa a veces tomamos una manzanilla, aquí se hace lo mismo, pero hay para escoger cientos de opciones. La naturaleza, nuestra madre, ha creado cada una de sus plantas pensando en la humanidad. Y para el calor, qué bueno. ¿Qué cosa es bueno para el calor? Acá todo te va a dar más calor, porque todos son licores afrodisíacos. ¿No hay ninguno para que baje el calor? No hay ninguno, más bien te va a subir más la temperatura. ¿Va a subir más? ¿Alguno de estos sirve para aumento de sueldo? Pucha, yo también quisiera. ¿No hay todavía? No todavía. Bueno, habrá que seguir buscando. Aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. Este lugar se llama Pasaje Paquito, a unos pasos del barrio de Belén. Hay quienes dicen que Iquitos es la ciudad de la alegría. Puede ser, con tanta fruta deliciosa, con tantas caras bonitas y con la felicidad de vivir rodeados de selva. La ciudad de Iquitos es atractiva por muchas razones, por estar cerca de la selva, por el río Amazonas, por su calor, por su color, pero ¿saben qué? También por sus casas. Les recomiendo que caminen un poco por la ciudad y van a ver cómo la historia de la selva también está escrita en estas calles. Seguro muchos recuerdan que Iquitos surgió con el boom del caucho. Por eso, donde uno mire, encuentra casonas preciosas de hace un siglo. Arquitectura europea en la selva. De esa época destacan la Casa de Fierro. Vean este edificio. Aquí funcionó el lujoso Hotel Palace, frente al río. Y así hay muchas casonas de techos altos y revestidas con azulejos, las mayólicas de antes, traídas de Europa, igual que todos sus acabados. Aquí no pasa como en Lima, que los alcaldes dejan que se tumben las casas famosas. En Iquitos, las casonas del caucho hoy son oficinas, tiendas, bonitos bares, restaurantes y, como la Casa Morey, hoteles.
Nos cuentan que en la época del boom del caucho, para Iquitos era más fácil comerciar y comunicarse con Europa que con Lima. ¿Cómo? Por vía fluvial por el río Amazonas y de ahí de frente por el Océano Atlántico. Todo este lujo viene de la época del caucho, cuando se hicieron fabulosas fortunas como las de César Arana, el cauchero más famoso, en realidad tristemente célebre. Les aconsejo leer El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. Bueno, pero uno tiene que saber que la belleza de Iquitos, las piedras que se trajeron de Portugal para la Plaza de Armas, los azulejos sevillanos que se trajeron para las casas de Iquitos, todo eso se hizo con sangre y sufrimiento indígena. Esa es la pena. Eso no le quita la belleza de nuestra ciudad. Pero sí el pueblo peruano tiene que saber que Iquitos, la riqueza de Iquitos que hubo en la época del caucho, hace un siglo, no fue una riqueza bien habida. Hace 100 años los varones del caucho tuvieron carta blanca para hacer con la selva y su gente lo que quisieran. Los nativos fueron explotados y humillados, peor que cuando llegaron los españoles en la colonia. Por décadas, el negocio del caucho se hizo esclavizando gente. Y para seguir con la historia, vamos a la base de la Marina. Aquí hay una reliquia de cuando la selva era tan lejana como ir a la luna. Esta es la cañonera América, un buque que sirvió a nuestra Marina de Guerra desde inicios del siglo XX. Aquí Gonzalo Maguiña nos cuenta que tras la independencia, la Amazonía era tierra de nadie. Y por eso, como las fronteras aún no estaban bien definidas, Brasil, Colombia y Perú se peleaban por esta tierra. El presidente Castilla genera un edicto diciendo que se tenía que formar un puerto militar en la selva para poder utilizarlo de radiación de conquistar los territorios en la Amazonía que están en disputa con todos los países limítrofes. Y se le encarga a la Marina de Guerra del Perú para que se organice una expedición y escogiera alguna parte de la selva donde se podría fundar una ciudad y de ahí irradiar todo lo que es la civilización, ¿no? Y se escogió esta zona que le vieron mucho más adecuada. Y rápidamente establecieron la ciudad, la demarcaron, establecieron sus calles y poco a poco fueron definiendo dónde iba a ir la capitanía, dónde iban a estar las autoridades. Al interior del buque América, uno puede imaginar lo difícil y apasionante que fue explorar la selva, combatir, dar apoyo a las poblaciones ribereñas y hacer investigaciones científicas. En 1911, en el combate de La Pedrera, este barco con sus cañones se encargó de hacer respetar nuestras fronteras en el río Putumayo. Tienen que verlo, tienen que venir a Iquitos. Los pueblos de la selva están rodeados de hermosos ríos, como el Nanay, el Amazonas. Y obviamente con tanta agua la gente también va a la playa. Y ahí vamos nosotros. Empezamos nuestro recorrido en el Club Deportivo de Caza y Pesca, a 10 minutos del centro de Iquitos, en la zona de Bellavista, Nanay. Hasta aquí la gente llega en su carro, en botes veloces y hasta en hidroavión, todo frente al río Nanay, tributario del Amazonas. El agua es sinónimo de vida y relajo, y aquí todos disfrutan de este privilegio que les da la Amazonía. We'll be right back.
Y ahora nos toca pasear a nosotros. Vamos veloces en un bote por el Nanay. Pasamos las instalaciones del Servicio Industrial de la Marina y dejamos que la selva desfile. Ahí van apareciendo algunas playas. Esta se llama Pampa Chica. Unos minutos más y avistamos el lugar que nos recomendaron, Santa Rita. Esta es la Playa Bonita, la que no se llena tanto, la favorita de muchos de mis amigos y de las chicas guapas. ¡Bienvenidos a Santa Rita! ¿Cómo es un día de playa en la selva? Miren, como en la costa, pero el agua no es salada. La arena es más amigable y con un enorme bosque a nuestras espaldas. Ah, los heladeros con sus cornetas no han llegado aquí. En cambio, sí, las parrillas. Ah, Rolando, ¿nos han dicho que tú te ganas la vida aquí los domingos haciendo parrillas? No tanto. No tanto. Es ad honorem. Ad honorem. Sin costo. Oye, esto lo conocemos. Ya. La parrilla que hay en toda esta la selva. Esta es la clásica, claro. ¿Y esto de acá? Esta es una churrasqueira brasilera. ¿Churrasqueira? Ajá. ¿Es parecido así a cuando hacen el pollo al barril, algo así? Por ahí, pero tiene otra formalidad. Ajá. En Brasil hay muchas parrillas, pues. Claro, ¿no? En la zona de Manaus se usa esto usualmente para ir a la playa, ¿no? ¿Y qué hay? A ver. Acá tenemos variedades. ¡Ah, su madre! Gamitana, que es un pescado de la selva. Ajá. Grande. Majás, que es como un chanchito de la selva, te juro. Chuleta de chancho. ¿Y eso es pollo o pato? Este es un pato silvestre. Provoca, ¿no? Esto es Domingo de Playa en Iquitos. La gente la pasa bien, cada uno a su manera, a su ritmo, en familia o entre patas, con la libertad que siempre te da la selva. Yo siempre digo que la Amazonía es para disfrutarla con tus cinco sentidos. ¿Cuándo es que viene la gente a las playas? ¿En qué época? En la época de vaciante, cuando el río baja el nivel. Ajá. Se hacen las playas, porque cuando el río está crecido, las playas desaparecen o quedan bajo el agua, ¿no? Y esto es al revés de la costa, ¿no es cierto? Nosotros en la costa vamos a la playa de diciembre hasta marzo y acá cambia. De junio a octubre, ¿no? De junio a octubre, más o menos, es que... Cuando no hay muchas lluvias y el río baja. Algunos aquí se quedan a dormir hasta 3 días. Todo lo traen en botes o en balsas. Y otros vienen solo unas horas a disfrutar del río y la velocidad. Es peque-peque. También hay motores de 250 caballos. Felizmente nuestras cámaras son también acuáticas y aguantan lo que venga. Lo máximo son estas playas, ¿eh? Esta se llama Santa Rita, ¿faltan más? Ahora vamos a otra playa. Dejemos que el río Nanay nos sorprenda. Ajá, aquí hay más gente. Listo, Alex, llegamos. ¿Esta playa cómo se llama? La playa de Tipisca, anda a conocer. Ya, vamos allá, vamos. ¡Vamos!
A Tipixca llega todo el mundo. Es la playa popular, a donde los mototaxis de la ciudad se cambian por refrescantes baños y por fiestas a bordo de las balsas. Las balsas son estas plataformas con motor y todo lo demás, en las que te puedes pasear eternamente por toda la selva. Esto. La balsa de la amistad, amigo. Acá Tipixca y Quito te espera. ¿La balsa de la amistad? La amistad. Tío, acá. ¿Se puede tío, o no? Tío, sube. Ahí está. ¿Qué tal, Pedro? El tío, el dueño de la balsa de la amistad. La balsa de la amistad, acá, le dicen, acá ¿no? todo el mundo viene, come rico y toma. En Tipixca, como en todas las playas cercanas a Iquitos, uno se olvida del sofocante calor. También aquí se puede pescar un tucunaré o una caraguazú y luego ponerlo al fuego junto a la cecina, al pollo, al plátano y los patacones. Para el visitante de fuera, cada detalle le va a parecer divertido y encantador. El ritmo feliz de la Amazonía es contagiante. Igualito que en la costa, la mayoría no quiere ni salir del agua. Yo acá no me bañé, porque había muchas cosas lindas que fotografiar. Recuerden que la temporada de playas en la selva es cuando no hay lluvias y el nivel del agua baja tanto que aparecen estos paraísos, justo cuando en la costa hace más frío, julio, agosto y septiembre. Vengan, súbanse a una balsa y exploren los alrededores de Iquitos. Hay una playa que seguro los está esperando. Amigos, seguimos en Iquitos y quienes han venido a la selva saben que uno de los mayores placeres aquí es comer, comer rico. Por eso hoy nosotros no vamos a trepar cerros, ni a hacer grandes caminatas, ni a remar en canoas. Nos vamos a quedar aquí en la ciudad para dejarnos seducir por los placeres de la Amazonía. En realidad, con todo lo que vamos a comer hoy día, no deberíamos estar tomando desayuno. Pero... En la avenida La Marina me encontré con mi amigo José Carlos. Él me dio la idea de ir a comer no a un restaurante, sino al puerto de Nanay. Bellavista Nanay es un barrio popular a 10 minutos del centro. Estamos a un lado del río y dicen que cuando hay crecidas, estos misioneros han estado a punto de irse con la marea. Por Nanay se mueve la producción del campo y es además la salida para las rutas turísticas. Ahora a comer. Esta es una de las estampas más características de la Amazonía,
Aquí hay decenas o cientos de parrillas asando pollo, chorizo, rellenos, plátanos, obviamente la cecina. Y lo más delicioso, pescados del río. Sábalos, palometas, tucunarés. ¿Y todo esto se vende hoy día? Sí, señor Manuel. ¿Y si no sale? ¿Qué, usted no, ni... sí, tiene que acabar hoy día todo. ¿Sí? Ajá, hoy día tiene que acabar, tienen que venir los turistas a comer nuestro pescado. ¿Cuántos pescados te haces al día? Más o menos. Unos 300 pescados. ¿Tú? Sí, pues. ¿Y acá así, 300 ahí, 300 ahí, 300? Depende de cada vendedor. Pues. De cada parrilla que, también. De cada parrilla, que sea. De mi parrilla grande yo le pongo... variedad de pescado. Qué rico. ¿Qué pescado, por ejemplo? A ver. Acá tengo la palometa, ya, que es riquísimo. La palometa es buena. Ya tengo la corvina, que se hace el ceviche. Acá también tengo el sábalo. Es muy riquísimo. Ese sábalo es delicioso. Claro. Y acá envueltos también tienes pescado. Sí, es este badre. Badre. Ajá, es envuelto, le dicen patarashka. Claro, claro. Ajá. Acá también tengo así la lisa, ve. Es también muy rico la lisa. Qué rico. Eso ¿y esto cómo lo... le dicen? ¿Pescado cómo? Ese es este, pescado ahumado. ¿Ahumado? Ajá, es ahumado. Aquí en Nanay, uno debe dejar la etiqueta de lado y romper esquemas. Uno viene aquí a gozar la vida. Esos son huevos de tortuga. ¿Qué tal la experiencia con los huevos? No, súper bien, súper rico, de verdad. Yo vengo de Chile, ya no existe ningún tipo de huevo como este, a lo más de codorniz, pero el sabor es muy suave, muy bueno. Y con la salsa esta picante, ahí le da como un sabor bien especial, de verdad. La sierra tiene su pachamanca, la selva sus parrillas, no lo olviden. Nanay es como una gran feria de comida, de jugos, de caras, de turistas sorprendidos, de humo por todas partes, de formas y olores que cautivan. Si alguno no se anima por los pescados o el lagarto, están las cecinas, el tacacho y los juanes. ¿Ustedes saben cuál es el acompañante fiel de todas las comidas de la selva? La cocona y el ají charapita. Eso es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, la salsita. La salsa de regional. No hay plato charapa sin su salsa de cocona, el ingrediente que se prepara a diario en todas las mesas. Es delicioso y muy fácil. Cocona, un poco de limón o toronja, culantro, sal y ají charapita. A todos los amigos que nos están viendo, que vengan a Nanay Bellavista. El rico pescado, la cecina, el sábalo y el ají charapita con la salsa de cocona, riquísimo. ¿Qué tan rico es? Bien riquísimo. ¿Riquisísimo? Riquisísimo. ¿O riquisísimo? Sí, así es, así es. Qué rico. Uy, hecho con tus manos. Cuenta riquísimo, hermano. Aquí tienes que venir con harta hambre, cosa que puedes probar de todo. Ahora, amigos, llegó el momento de la verdad, a comer suri. El suri es un gusano incomprendido. Gordito y gracioso, perdón, grasoso. Unos lo adoran y otros no lo pueden ni ver. Se come crudo y a la parrilla. Y tiene sabor a... a suri. Después me tomé al hilo una jarra de cocona y me quedé feliz comiendo un pescado a la parrilla, lleno de espinas, pero delicioso como ninguno. ¡Que viva la Amazonía! De vuelta en la ciudad fuimos por el postre y no hubo que buscar mucho porque los helados Jambo están por todos lados. Jambo es el más famoso helado de pura fruta. Estos chupetes a diario alegran a toda la ciudad. Pruebe los de aguaje, ungurawi y camu camu. ¡Qué rico chupete! Cuando se va el sol y llega la noche, empieza otra historia. Ahora vamos a conocer uno de los sitios de comida más famosos de Iquitos. Prepárense para lo que viene.
En el frente de una casa de la calle Bolognesi está el restaurante Blanquita, un lugar que a diario desde las 5 de la tarde, que es la hora de las parrillas, no se da tregua para preparar la mejor comida regional. En realidad, en toda la selva se come así, en la puerta de las casas, al lado de las motos, y donde Blanquita todo sale muy rico. Los patacones, los avispajuanes, los chorizos, tamales, el pollo, el pescado y hasta el arroz chaufa. Blanquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, cuéntame, venimos con hambre. ¿Qué pescadito rico tienes? Acá este es pescadito en bote en hoja. Ajá, Julián. Hay de tucunaré. ¿Qué más? Hay este sabalito. Ya, dame un sabalito. ¿Está bien? Ya, dame un sabalito. ¿Y con qué lo acompaño? Acá hay con filluquita frita y maduro también. Frito, ¿Y te queda tacachito? Sí, que estoy tacachito. Ya. Entonces me voy a buscar sitio por ahí. Pero también hay empanaditas de yuca. Blanquita Cornejo es una de nuestras embajadoras de Perú en Loreto, Italia. Así que ya se imaginarán qué bien cocina. Empezó como jugando y hoy desde que bajas del avión te la recomiendan. Comida de casa, como comer en familia. Trabajamos con pura familia, la cocina también igual. Sí, en la noche, mis hermanas, todas mis sobrinas también. O sea, una unión familiar tenemos. Y ese es el otro ingrediente del lugar. A la buena sazón se le suma el encanto de las risueñas hijas y sobrinas de Blanquita. Siempre atentas de que cada bocado en cada mesa sea más rico que el anterior. Es buenísima, se los recomiendo. El juanes de gallina, la cecina que acabo de quitarle a mi hermana, el tacacho que acabo de quitarle a mi amiga. Mi esposa es loretana de acá y he venido en paseo por una semana y no podía dejar de venir a la Blanquita porque es una comida muy rica, muy exquisita, muy diferente a los locales loretanos de Lima. Es un clásico este sitio. Es un clásico acá en Iquitos, es un clásico, uno de los mejores restaurantes de Iquitos. Hasta huele rico todo. Hasta huele rico todo. Sinceramente quisiera llevarme todo. La gente aquí entra y sale. E igual de rápido se mueven las cecinas y los mozos. Pero la especialidad son sus pescados envueltos en hoja. Antes yo pedía, como muchos, filetes, pero un día descubrí que los pescados enteros, esos llenos de espinas, son los más sabrosos, de lejos. Blanquita, qué rico cocinas. Una gamitana o una caraguazú a la patarashka es solo comparable con una sonrisa loretana. Felicidad total. No se olviden de esta fachada. Y aunque no parezca posible, esa misma noche le sacamos la vuelta a Blanquita. ¿Dónde estamos? En un bote. ¿Y a dónde vamos? A una cena muy especial. Hay un restaurante que parece sacado de un cuento. Un restaurante flotante en medio del río. En 5 minutos un bote nos llevó a las puertas de Al Frío y Al Fuego. Del lugar, seductor, romántico. La ciudad de Iquitos está allí, brillando al frente. Un templo dedicado al buen comer. Y hasta tiene piscina. Ahora veamos cómo cocina. Alta cocina, platos sofisticados, copas y cócteles. Buena música de fondo y uno puede pedir un filete de doncella glaseado en miel de ajonjolí
o unos ravioles a la loretana en salsa de poro. También fettuccine al romero en salsa de cecina. La propuesta que se brinda en el restaurante es trabajar con los productos de acá, oriundos de la región del Amazonas en sí, pero llevarlos un poquito más allá, ¿no? Explotarlos, digamos, tomarlos y llevarlos a una buena cocina, una alta cocina, ¿no? Conservando siempre el estilo regional. No me canso de ver que todos los días vienen clientes nuevos, peruanos, extranjeros, y se quedan maravillados y todo el mundo pregunta en realidad, oye, ¿esto tiene bases? No, digo, esto literalmente flota. Y hay que explicarle cómo es el trámite, cómo que flota y todo eso, los anclajes que tenemos en el río y todo eso. Y como tú dices, es verdad, esto es una opción única, no solo en Iquitos, sino es única en el país. Yo que paro metido siempre en el monte o subiendo cerros, aquí, con mantel largo, me sentí como si le estuviera pidiendo la mano a la familia de mi novia. Fuera de bromas, la cena estuvo deliciosa, de sacarse el sombrero. Casi me pongo a aplaudir. Qué bueno que en Iquitos cada vez existan más y mejores opciones para comer muy rico. La gastronomía en la Amazonía también es una maravilla. Si estés en moto o en camioneta, el viaje que viene será mejor si llenamos el tanque de gasolina. Ya comimos, ya conocimos la ciudad, ya fuimos a la playa, hoy nos toca selva. Estamos en la comunidad de Nina Rum, en las afueras de Iquitos. Aquí hay un embarcadero de donde partiremos a recorrer una zona reservada en la cuenca del río Nanay. Walter, ¿y a dónde nos va a llevar este viaje por el río Nanay? Por aquí vamos a ir a la Reserva Nacional Alpaboyo Millana, un lugar muy especial y que contiene recursos naturales especiales, como les dije, y sobre todo que está cerca de Iquitos, algo que mucha gente debería conocer y sobre todo debería visitar también. El Nanay es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Iquitos, por eso hay que cuidarlo. Aquí el nivel del agua entre las épocas de vaciante y de lluvias puede variar hasta en 6 metros. Esta reserva es una zona destinada a preservar la biodiversidad. Y el CERNAMP, con sus guardaparques, está a cargo de velar de que se respete la selva. Yarapay, por esta yarana. A todos los que nos escuchan, queremos contarles que Iquitos es una maravilla del Perú. Hola,
estamos en una de las cochas o lagunas que hay en la zona. Se llama Yarana y es extremadamente apacible. En la reserva solo pueden hacer uso de sus recursos los habitantes de la comunidad. Uso sostenible, sin depredar. Alpaguayo Millana tiene casi 60.000 hectáreas y dentro hay varias comunidades. Esta justo se llama Millana y aquí sus pobladores saben de los beneficios de vivir para ellos y para sus hijos en un área protegida y son los principales guardianes de este paraíso. El bosque amazónico es generoso si se lo trata inteligentemente, sin abusar, hallando un balance, con la agricultura, caza, pesca y recolección que no deprede. Ellos ya lo saben. Oh, aquí tenemos agua. Esto es lo que está aquí armado, es una barbacoa. Le llamamos barbacoa para tender el pescado, para que le dé el sol, se seque, porque ahí se mantiene sequito, dura más tiempo. Cuando usted quiere comer, ya sacas un pescado seco. Entonces, para eso nosotros le beneficiamos en esta forma, ¿no? Gente de Millana sabe también que hoy el turismo ecológico es una fórmula que les traerá muchos beneficios. Por eso los visitantes, obligados, recorren con ellos un emocionante circuito en medio del bosque para conocer qué son los variales. La zona de arena blanca, los bosques de Boacaspi, los aguajillos, la punga y los chuyachaquis. Andar por la selva siempre es gratificante. No importan los obstáculos, así se conoce el Perú. Y uno ama más lo que conoce, Alpaguayo Millana. En la Amazonía, cada especie es imprescindible para que existan las demás. Si ese árbol de chiringa no estuviera ahí, no escucharíamos a esos paucares en sus nidos. Si llegan acá, tienen tiempo, quédense una noche en el albergue de la Asociación Turística Chamizal. Todo lo necesario para disfrutar la selva está aquí. Y amigos, se termina nuestro viaje en Iquitos. Estamos ya en la ciudad y saliendo en el barco Arca 3 de Amazon Cruises, nos vamos al ritmo del río, al ritmo del sol cuando cada día se despide de la maravillosa Amazonía.